Bueno, estimados amigos, prendete número 99 y ya uno más y estamos en las 100 ediciones, como siempre con ustedes, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y mostrándole diferentes cosas. Muy cultural, otro programa muy cultural, tenemos muchas imágenes de cosas interesantes, buenas, y de gente, artistas locales, artistas de acá, que realmente nos enorgullecen tenerlo dentro del esquema artístico, cultural. Potenciar estos valores realmente es indispensable, diría yo, y no solo indispensable, sino es un deber de nosotros hacer eso, porque es la riqueza nuestra, es la riqueza, es un patrimonio cultural que debemos cuidar como lo estamos cuidando, y se nota de que hay un nuevo impulso con muchas ganas y con mucha fuerza en este aspecto. Y nosotros, prendete con nosotros, está junto a todos ellos y contento, por supuesto. Y nos dimos una vueltita por la Quinta Jovita. Tenemos una gran amiga que estaba haciendo algo que ella sabe hacer, que es lectura de algo que se hizo junto con una gran amiga. Bueno, estamos hablando de Cecilia Olivi. Cecilia Olivi nos acompaña desde siempre, prácticamente desde que nosotros empezamos en esto, y eso nos hace que es una de las piezas fundamentales, diría yo, en el armado a veces que uno consulta, pregunta, y ella está ahí, como están mucha gente de la SADE y de otras áreas. Bueno, estuvimos con Cecilia Olivi en la Quinta Jovita. Pero si sos vos, Josefa, ¿y vos quién sos? Tanto cambié. Soy Amalia, pero eras rubia y vos eras flaca. Ahora que te veo mejor. A ver, ponete bajo el farol. ¿Qué farol? Es que esa vez me acuerdo de la esquina. ¿Te acordás la del boliche de Taborda en Tirno y Suipacha? Bueno, Josefa, pero asociarme al boliche, pasaron tantos años, no tengo cara de farol. No, che, no tenés cara de farol, pero ¿qué querés que le haga? Me acuerdo de los tipos del boliche, si hacían el trato con nosotras. ¿Por qué lo decís? ¿Sería con vos? No, con todas. Éramos cuatro, seis cuando venían los chicos, acordate. Jugábamos a la palmadita, a la ronda, a la rayuela, y ellos nos miraban y se reían con nosotras. ¿De nosotras? No, che, eran re educados. Acordate de Caivano, un personaje. Yo apenas si me acuerdo. Yo sí. ¿Sabes por qué? Porque sigo siendo una chica de barrio. Me dijeron que vos te casaste con un milico. Qué manera de hablar. Dirás un militar. Militar y flor de churro, me dijeron. Ah, eso es cierto. Y, che, digo, si no tenía régimen militar, ¿te hacía marcar el paso? Ahora sí me acuerdo de vos.
siempre la misma irónica y mal pensada. No te enojes, Malín. ¿Te acordás de mi sobrenombre? Si hasta yo me lo había olvidado. Es que vos frecuentarías los salones de la alta sociedad, ser la señora de un militar. Te digo que fui feliz. Yo no te digo lo contrario, solo que yo no hice tu vida. ¿Cómo fue la tuya? Me fui tantos años a Europa que perdí contacto con todos mis conocidos. Yo era más que una conocida. ¿Y cómo vos te fuiste? Bueno, contame lo tuyo. Estás linda y no te rías, pero parece que el tiempo no había pasado para vos. A ver, ponete otra vez bajo el farol, chiquita. El tiempo, como siempre, decretó arrugas, dolor de rodillas, canas, presión alta y demás hierbas. Y al señor tiempo no se le contradice. Yo aprendí a vivir con él y para él. ¿Y sabes? Todavía juego con mis bisnietos. ¿Bisnietos? ¿Sabés lo que son los bisnietos? Sí, pero... yo no. Ya sé, no querés que tus nietos te digan abuela. ¿Qué? No llores. ¿Qué dije? ¿Cómo querés que me digan abuela si no tuve hijos? Nos encontramos en la casa de Cecilia Lee. Muy buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, mucho gusto. El gusto es mío. Comentame un poquito cómo te iniciaste. Bueno, mira, yo que vengo trabajando así de esta manera hace más de 20 años, o sea, cuando mis hijos eran chicos ya comencé a colaborar en las escuelas donde ellos iban, viste, con el club de madres, preparando eventos, ayudando en todo lo que sea posible. Y bueno, y desde ahí abajo seguí con estas ganas de trabajar, o sea, que ellos terminaron sus escuelas, ya están casados, ya están con hijos, pero vino a la vez que me asocié a la Sociedad Argentina de Escritores y ahí pude desarrollarme más plenamente en lo que a mí me gustaba, que era más en tipo poesía, escritura, lectura, teatro. Y bueno, y así llegué a armar estos eventos. Ya llevo 3 ferias del libro de la Sociedad Argentina de Escritores, que es 3 años consecutivos, armándolas, y gracias a Dios con muy buen éxito de gente, que es lo que uno cuando arma algo pretende que el público te responda. Y bueno, y con lo que realizamos ahora en el 26 de febrero, era algo que Silvia Bacino, la directora de la Quinta Jovita, me había pedido hace mucho tiempo que le organizara algo para ese patio de glicinas tan hermoso que tiene. Y en realidad aquí en Zárate contamos con muchos eventos los fines de semana, pero casi todos son musicales. Y en tipo poesía así no había nada. Y bueno, entonces me tomé el atrevimiento y organicé un patio poético. Le pusimos de nombre Claro de Luna y ahí nos dimos el gusto de hacer poesía, teatro y música. Y la verdad que muy conforme con la repercusión que tuvo, con la gente que me acompañó, tanto la gente que me acompañó sobre el escenario como la